This is from Tundalese Potosí, Bacanora from Sonora, Chocol from Chihuahua and Durango, Ligures from Yucatan. So, which one is the one you feel more proud to present? I don't bring anything in I'm not proud of. It's my company. Okay, so let me try this call. Yes, so the Spirit to Loro, they don't ever buy liquid. They only distill themselves. Okay. This is an ensemble. 70% Espadine, 30% Karwinski. Right, so Karwinski's in the Quiche family. It's a more wooden drum plant. The agave's up on top. Oh yeah. Mírala, cómo se aborraza. Tamalita. Tamal oaxaqueño, ¿verdad? Pero es un tamal medio exótico, porque es de kale, squash y requesón. So, kale, squash y requesón. No sé cómo es ese kale. No sé si todo está rico, ya todo me sabe bien, no lo sé. Se ve muy bien. Se ve muy bonito. Se ve bonito. Apúrense, que yo también tengo hambre. ¿Me agarro uno? A los dos. Es un restaurante, sí. Estamos aquí en San Francisco, en el Hayes Valley. We're on Fell Street, Cross Street Vanessa. Es un restaurante que tiene mucha. So la dueña es Gabriela Camarán, que tiene un restaurante en la Ciudad de México que se llama Contramar. So vino, abrió Gala hace 4 años. So it's very like mucha comida, muchos mariscos en combinación de muchos ingredientes de los farmers. Well, French, here. I don't know any French, but she knows. He's also French. A ver. ¿Qué quieres? Traes mezcal de jutla. ¿Qué? ¿Mezcal de jutla? Todos es de jutla, es mezcal de jutaco. Y usa la alambique, que es un tipo de refrescadora. ¿Conoce la refrescadora? La refrescadora es el tipo de alambique distinto de jutla. Es el alambique de jutaco. Y tiene como, ¿cómo se dice? Espera, consomme. ¿Conoce the really big, like, I'm trying to think of what it's called, but the consomme pot, right? The big aluminum pot. Like a kettle? Yeah. Okay. Yeah. So they put that over top, the alambique, and fill it with cold water. And what that does is it creates what's called the happy hour distillation. It's 2-for-1. Still takes 8 hours, but what happens is as it's going through the still, it hits this cold atmosphere where the big soup pot is. And so it settles and condenses. And then rather of having to clean everything out and put it back, what happens is the convection heat distills it a second time. So there's less sugars and less proteins, because those are really heavy molecules, right? So it has less time with that direct flame. And then because there's less direct flame, there's more terpenes and esters in this type of mezcal. It's really distinctly regional, but every single maestro in the co-op actually uses this type of alambique. It's a quiche. So this comes from Donaciano Pacheco. He's like one of our oldest maestros at 88. Him and his son producing the same palenque. This quiche was about 13 years old. I was lucky enough to go up and like harvest it with him. Fairly high elevation, really high clay content in the soil. And then distilled, if you look,
he gave us probably 4 gas cans. So we bottled 216 of this lot. Yeah, so our lot and our bottle numbers and dates all coincide to tell you where that comes from, who it comes from. That's nice. Yeah, that's always cool. And the only reason we can do that is because of these, right? This ensemble that's made from all of the work from everybody gives us a really nice base to expand and look and work with new maestros. And so we actually have 2 new mezcals coming in. We have a jabalí, which is really not done in refrescadoras, and we have a mexicano. They've been doing this now for 22 to 24 years. It's actually a distillery in Santa Catarina, Minas, Oaxaca. They built from the ground up. 11th generation. Everything's still clay pot distilled, old school style. And then we cut all the char off the agave as well. Okay. So it's more flavor forward. So a lot of people are really offended by the charcoaly taste or the grit. Smoky. The smokiness. Yeah. So I mean, the beauty of that, like I said, do you have a cup? So try. That's it. Of course I have a little cup. Let's do some arequeño. And you tell me what you think. It's good already. Wow, this is smooth. Really nice. Thank you, brother. Wow. So it's not offensive at all. No. Not one bit. And that's the beauty of it. Largo. So that's the quiz. So the beauty of this, that's actually a car whiskey. So the beauty of this is you're gonna get a lot more solidity. And one of the rules with clay pot distillation is you have to use clay from within the region where your distillery is. Yeah. So you're gonna get a lot more earthiness with this, a lot of more salinity. I mean, this is the true definition of like a clay pot distilled mezcal. I mean, you can even smell it. Earthy. Very earthy. Completely different, right? Already feel the clay pot in there. We just came back from Oaxaca. We did 2 weeks. Well, my wife is she's from Oaxaca. I'm from Guerrero. So we were blown away by the food. Oh yeah. The drinks and the food. I'm from Michoacán. Right? I kind of knew like the Michoacán food. Yeah. And when we got to Oaxaca, it just blew everything out of the water. Yeah, Oaxaca is like that hidden gem of Mexico. Oh, yo fui a Oaxaca. Sí, sí, sí. Mi esposa, ella es de Oaxaca. Oh. Ella es de Oaxaca. Correcto. Ella sabe de mezcal. El mezcal y la comida es única. Sí. La comida es increíble. Sí, claro. De hecho, creo que existen escuelas de arte culinario, sí, que es exclusivo de ahí, porque la comida oaxaqueña es... Se cuece aparte. Sí, 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 es algo aparte. Enamorado de Oaxaca. Sí. No soy de San Martín, no soy de una colonia que se llama San Martín, pero no de Oh, okay, casi me dijo San Martín y yo pensé no, soy de Oaxaca Centro. Oaxaca, la ciudad. Sí, del centro, ajá. Oh, okay, por eso no sé si es la de Cristo. No, me gustaría, pero si es no, que me dice de San Martín del Cajete. No, se me vino San Martín del Cajete y ahí es donde hacen alebrijes, por eso. Sí, no, claro. No, está muy bonito tu arte. Ah, muchas gracias. ¿No? Sí. Es un arte. ¿Vos eres el artista? Yo soy el artista, claro. El artista. ¿Y esto lo estás haciendo aquí o en México? Ah, en los dos lados. ¿En los dos lados? Sí. ¿Me recuerda un poco a la bueno, pues parte de la gráfica, ¿no? Sí, sí, buena inspiración, ¿no? Más que nada nosotros de él, ¿no? Sí. Y de otros artistas oaxaqueños.
Muy bonito, felicidades. No, muchas gracias. Giovanni Rodriguez. So, erstwhile, Mezcal. We're an importer based out of Brooklyn, New York. And it's a project that my co-founder and I started to support different small family producers in Oaxaca, give them a venue to export their green Mezcal. So, we're working with two families for our first shipment, and it's the first time exporting for both families. Something that they're proud of and we're proud of. Also, we're a woman-owned, woman-operated business. I'm the co-founder and CEO of Virtual. All right. So what part of Oaxaca is it? So it's two families. The Garcia, so they're the Garcia Luis, who made our Espadi. He's in San Pedro Matalan, the municipality, but on Google Maps, look up San Pablo Guila. It's an hour and a half south of Oaxaca City. He's on the carretera, the highway that goes around. So that's the Garcia family. The rest of our lineup, we have six other expressions, is by the Hernandez family. The father is Juan Hernandez Mendez, but I love the fact that we have his wife and the mother's name on the label as well. That's Hortensia. You know, representing women, empowering women in the trade is something that I really believe in. So, and then the business under the mother's name, which I love. And they are in Matalan proper, like in the town of Matalan. So Hugo, ¿qué onda? ¿Qué quieres probar? Carnal mezcal, palancán, tenemos tuxca, tenemos estirado de palomé y tenemos sotones. Quiero que me expliques un poquito de este, carnal. Mira, este es un destilado de agave. De la región de Tuxca, bueno, se llama Tuxca por la región, Tuxca, entonces es un destilado del estado de Jalisco. Okay. Y están haciendo sus presentaciones en piedras volcánicas, entonces es otra onda. Es otro rollo, ¿no? Está delicioso. Oye, sí, ¿eh? Está increíble, es algo diferente, es algo que es nuevo. Sí, por supuesto, sí. No queremos estar pagando por las denominaciones de origen, porque es una mentada de madre. Sí. Que no tienen sentido. Sí. Y ahora que está saliendo nuevos destilados de agave, estamos buscando. Más bien mi hermano se está haciendo todo esto y trabajo. Okay. Estamos encontrando muy buenos destinados. Entonces es la familia que está, es el negocio de la familia. Él es mi otro hermano, mi hermano que puso todo esto es Jalisco. No, todo es, bueno, esto es de Jalisco. Bueno, solo esto, perdón. Pero esto es de Chihuahua. Ajá. Y esto todo es de Oaxaca. Sotol, por supuesto, no es Chihuahua. Okay. Pero está increíble, man. Mira, tú ya probaste esto. Sí. A mí me encantaría que probaras Chihuahua, el sotol sierra. Jalisco. Porque esto viene de la región de Madera, en la Sierra Madre del estado de Chihuahua. Okay. Entonces, estamos hablando de una planta que crece en la sierra, en las montañas. Salvaje. Totalmente. Todo esto es salvaje. Sí. Esto es un pechuga con carne de cascabel. Víbora de cascabel. Es diferente, ¿no? Pero ¿quieres probar sotol? Vamos, te voy a probar. Ok, le doy. Mira, ya es el último, carnal. Este cabrón es el culpable de todo. ¿Qué es el maestro? Es el mero mero. El mero mero. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ismael Gómez, mucho gusto. Maestro, tus órdenes. Ismael Martínez. ¿Qué tal? Mucho gusto, oye. Oye, ya probé el balancán. Wow, está a otro nivel. La primera y la única en el mercado mexicano. Llevamos trabajando con nuestro maestro mezcalero Ignacio Juárez desde 2016. Okay. Para traer lo único. Que se puede considerar como el mezcal ancestral canadiense. Okay. Esa es la representación de un mezcal ancestral. Oye, pues, oye, qué acabado, está increíble, la verdad. Gracias. Súper, súper bueno. Oye, pues quiero probar el de cascabel. Ale. Son es cierto. El cascabel es el primer sotol pechuga que entra al mercado americano. Sí. Estamos haciendo una tercera destilación usando
alrededor de 5 kilos de carne de víbora de cascabel para estar en una tercera destilación, y lo terminamos en dos, lo recuperamos en madera por 2 meses. Usamos barricas de whisky de Juárez, okay, whisky mexicano, okay, para terminarlo por 2 años. Ok. Por 2 meses, pero. No puedo. Oye, yo había oído lo de pechuga, pero en Oaxaca. Bueno, pechuga. Pero ustedes están haciendo con cascabel. ¿Qué te pasa? Pechuga es un estilo de hacer. Es un estilo. Le ponen fruta, ¿no? Fruta y una pechuga de pollo. Hay una manera de hacer una pechuga de una manera. Por lo general, una pechuga es una tercera destilación, no usando algún tipo de proteína. Sí. Puede ser desde pollo, el pavo, luego he visto usando iguanas, cabezas de puerco. Todo blanco, ¿no? Lo que sea blanco, ¿no? No puedes usar res, ¿no? Sí, pues todo lo que tú quieras. Oh, sí. Okay. Usado, ¿cuál es el propósito? Porque no sé. Al momento que haces una tercera destilación, estás cocinando la carne, en este caso la proteína, dentro del destilador. Okay. Le extraes los sabores. Sí. En una olla de presión, en este caso el destilador, los sabores suben en forma de vapor, condensan, se convierten en líquido, en alcohol, y bajan en la botella. Esto es alcohol. Es lo que hace la pechuga. Pero puedes usar desde pollo, desde una vez de pavo, iguana, cuerpo, lo que sea. En que este tenga, caso una serpiente de cascabel. Por la región, de donde viene sería pollo de cascabel. Wow. A ver, pruébalo. Ok, lo voy a probar. Este es sotol. Este es de la región de Madera, sí, de las sierras. Sí. Y esta misma planta de cereque que la de acá abajo, pero que la de desierto, pero está expuesta a diferentes altitudes, minerales y climas. Sí. Entonces es una planta que va a ser más, más pastosa, es mucho más fuerte. Llena de minerales. Sí, exacto, todo, muy mineral. Bien rica, pues. Tienes que probar. Es el último que ya vamos a poder echar en un vaso. Sí. Oye, pues no manches. No, este es mi favorito. ¿Sí? Ok. Salud. Ya oyeron un poquito acerca de este sotol. Sotol, para el que no sepa, es el tequila de Chihuahua. Mal llamado. Wow, este está súper suave. Mira, llevo trabajando en este proyecto más de 10 años. Cada productor, cada botella que ves aquí es gente que he pasado los últimos 10 años de mi vida. Tengo comida en sus casas, en sus hijos. Todos bien involucrados en el proyecto. Estamos, tratamos de abarcar lo que México representa en el mundo de los destilados. Y nosotros como mexicanos tenemos la responsabilidad de educar al americano, porque al final del día yo vendo a México. Gracias a Dios puede hacer un negocio, pero antes que nada trato de hacer el mejor trabajo para poder representar lo que estos maestros mexicanos hacen y transmitírselo a ustedes y ustedes a alguien más. Porque la tarea no se acaba yo hablando contigo. Sí, claro. Yo tengo la responsabilidad de pasar eso, lo que te dije hoy, a alguien más, y esta persona a alguien más. Excelente trabajo, Canadá. Gracias. Oye, muchas gracias. Sí, hasta luego, es amable.